Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de este, su canal Miguel Bioxotics. Espero que estén súper bien y como ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse para que no se pierdan todos los videos del canal. Y el día de hoy lo que voy a hacer es hablar de dos escorpiones que tienen una particularidad en especial. Les voy a dar un poco de información y un rehousing para estos dos pequeños. Entonces vamos a comenzar con este video. Muy bien, ahora voy a empezar a hablar de estos dos ejemplares. El primero se trata de un Hotentota y fue un regalo de cumpleaños por parte de mi amigo Axel. Y el segundo es un Titius Stigmurus y lo conseguí hace un par de semanas con Ricardo Zelaya. En la descripción les voy a dejar el link de su contacto para que le manden mensaje y le pregunten por su stock disponible. Genial, entonces primero les voy a hablar del Hotentota. Hotentota, este escorpión se le conoce como escorpión espalda de alligator o escorpión espalda de cocodrilo. Este es el nombre común y va a cambiar dependiendo del origen de la fuente. Si es una fuente o bibliografía escrita en inglés, se le conoce como escorpión espalda de alligator. Y si es una fuente escrita en español, se le conoce como escorpión espalda de cocodrilo. Esto quizás se deba a un error en la traducción, pero así se adoptó en estos dos idiomas. Más adelante les voy a decir el porqué de este nombre común tan curioso. Muy bien, el escorpión Hotentota es un ejemplar de comportamiento terrestre que generalmente se encuentra en superficies. La distribución del Hotentota es principalmente por África Central. Se puede encontrar en países como Camerún, Gabón, el Congo y Angola. Puede alcanzar un tamaño de 5 a 7 centímetros aproximadamente y tiene una velocidad de crecimiento media. El escorpión Hotentota prefiere climas desérticos, áridos y semiáridos y se recomienda para personas con un conocimiento medio avanzado en el hobby de escorpiones ya que tiene un veneno potente. Y bien, el origen del nombre común se debe a las protuberancias que genera en su prosoma, muy parecidas a las de un alligator o un cocodrilo, que son reptiles que pertenecen al orden Crocodilia. Bien, ahora les voy a hablar del Titius Stigmurus. Recuerden que este ejemplar lo conseguí con Ricardo Zelaya. En la descripción y en la pantalla les voy a dejar su contacto para que le manden mensajes si están interesados en adquirir algún ejemplar. El Titius Stigmurus tiene el nombre común de escorpión de Brasil o escorpión caliente de Brasil, esto debido a su potente veneno. Al igual que el Hotentota, son escorpiones que se caracterizan por tener un veneno muy potente, por lo que tienes que ser muy precavido y tener mucha responsabilidad para tener ejemplares de este estilo. Bien, el Titius Stigmurus es de comportamiento semiarborícola, por lo que se encuentra en cierta altura, le gusta escalar. Se distribuye principalmente en el noreste de Brasil y prefiere climas tropicales y subtropicales. Puede alcanzar un tamaño de 4 a 6 centímetros aproximadamente y tiene una velocidad de crecimiento media. Se recomienda para personas intermedias o avanzadas en el hobby de escorpiones debido a su potente veneno. Y cuando son adultos tienen un color muy particular, de hecho desde pequeños se pueden empezar a notar los colores. Es un marrón tostado, incluso algunos ejemplares pueden ser algo amarillentos o naranjas. Y bien, ya les di un poco de información de estos dos ejemplares, es solo un poco, esperen la ficha de cuidados con más información, más extendida en videos próximos en el canal. Antes del rehousing de estos dos pequeños, tengo que mencionar dos cosas que tienen en común. A pesar de que son de continentes diferentes, americano y africano, pertenecen a la misma familia Butidae. Y tienen una particularidad muy especial, ya que estas dos especies son partenogénicas, que quiere decir que pueden dejar descendencia sin la necesidad de un macho. Y la descendencia va a ser genéticamente idéntica a la madre, por lo que las crías serán totalmente hembras. Es un modo de reproducción asexual con el cual la especie se mantiene. Listo, ahora vamos con el rehousing de estos dos escorpiones y también quiero mencionar que esperen en el canal
un video hablando de la partenogénesis, ya que es un tema muy complejo y muy interesante. Hay diferentes tipos de partenogénesis, pero esperen el video próximamente. Y bien, aquí tengo todo el material que necesito para hacer los terrarios de los escorpiones. Tengo estos dos terrarios de cubo, tengo un poco de musgo, hay fibra de coco y arena. Aquí está la arena. Acá están los dos escorpiones. Ahorita se los muestro. Y voy a ir haciendo todo paso a paso para que vayan checando. Así que vamos para allá. Miren, aquí está el Hotentota. Hotentota se confunde mucho. Y bueno, el sustrato que estaba usando era fibra de coco. Muy poquito lo hidrataba, porque son de climas muy desérticos, entonces el problema aquí con el sustrato es que podría guardar mucha humedad, pero como pueden ver, pues sí se mantenía una humedad baja, por eso sí tenía mucho cuidado. Ahora lo que voy a hacer es pasarlo a un sustrato de arena, y así voy a evitar que se conserve mucha humedad. Y listo, así está el resultado final de este terrario para el Hotentota. Hotentota. Me gusta cómo se ve, qué aspecto le da la arena. Ahí coloqué unos pedazos de corteza de coco y también unas hebras del coco para darle un aspecto natural. Ahora voy con el Titius stigmurus. Y acá tenemos al Titius stigmurus. Déjenme ponerle un poquito de luz. Ahí está, como pueden verlo, con esos tonos bien particulares de la especie. Y pues ya le hace falta un cambio de terrario. El sustrato era una servilleta y lo mantuve, se mantuvo bien con buenos parámetros, pero ya está muy sucia la servilleta. Entonces ahora le voy a armar su nuevo terrario. Bien, pues es el resultado final del terrario del Titius stigmurus. Vean ese color, esa chulada de color ahí ya con un poco de luz, muy genial. Y pues nada más me va a faltar pulverizar un poco este terrario, porque el Titius stigmurus, a diferencia del Hotentota o Hotentota, requiere un poco más de humedad. Así que pues voy a hacerlo, y como pueden ver, aquí hay una corteza, y pues más que nada la puse para que el Titius pueda escalar. Como les dije, es de comportamiento semi arborícola. Utilicé un poco de fibra de coco, utilicé musgo y también un poquito de arena, así que así quedó este terrario. Y bueno, como pueden ver, pues sí necesitan hábitats totalmente diferentes. Un clima más desértico para el Hotentota o Hotentota, y un clima más subtropical para el Titius stigmurus. Me gustó el resultado final de los dos terrarios. Recuerden, no se pierdan esas tomas épicas. Y pues vamos con la despedida del video. Y bien, pues eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que dejen en los comentarios qué les pareció, cómo ven a los dos nuevos ejemplares de escorpión que se unen a Bioxotics. Que se suscriban, que compartan el video con sus colegas, con sus familiares, para que crezca más la comunidad. Dejen su like, sigan a todo el Team Bichero y nos vemos en el siguiente video. Bye.